Bienvenidísimo una vez más de nuevo. En el día de hoy tenemos ya lo que sería, digamos, la hora exacta. En este caso, pues, que los que me preguntáis, que me preguntáis muchísimo, sobre todo ayer por directo, ¿vale? Cuando salen los banners, a qué hora salen los banners, a qué hora salen las unidades. En este caso, deciros también, gente, vamos a estar esperando los banners, ¿vale? Vamos a estar como en la primera parte, tirando los banners, esperando los banners. Así que todo aquel que se quiera animar para tirar los banners de la parte 2, pues, para tirar en directo, evidentemente, que entre, que lo vamos a hacer, porque vamos a estar esperando los banners. El directo lo vamos a empezar un poquito más tarde, seguramente pues a eso de las 12, 12 y media de hora España, evidentemente, de la noche. Y vamos a estar esperando hasta, digamos, a la hora que salen los banners, ¿vale? En este caso va a ser pues por la mañana, evidentemente. En este caso, pues ya como la otra vez, los banners a las 7 de la mañana. Vamos a estar esperando a las 7 de la mañana, lo que sería pues esperando los banners y demás. Para los que preguntéis, vuelvo a repetir, tenéis la hora. Podéis entrar evidentemente en la página web que os voy a enseñar y os aparece el tema de la hora, bueno, el tiempo que queda, evidentemente. Aquí tenemos la descarga de gato, que vamos a comentar cositas interesantes. Y aquí tenemos por aquí lo que sería el tiempo que queda de llegada hasta las unidades, los banners. Como veis por aquí, 7 de la mañana. Vuelvo a repetir, tenéis esta página web, lo voy a dejar por la descripción en el, y en el, bueno, un comentario fijado, lo donde tendréis la web, evidentemente, para que veáis el tiempo que falta para llegar de las unidades, tanto Goku de Dragon Ball Kai, el opening, como Gohan Tennis, el showcase ya de las unidades, gente, ¿vale? El hecho de si tirar o no, pues ya lo comentamos en un vídeo, ¿vale? Comentamos en un vídeo el tema de si tirar o no a los banners. Tenéis por aquí las unidades, tenéis el análisis, tenéis en este caso que se puede farmear de manera free to play también, en este caso lo que sería el Goku para subir el super ataque de manera free to play, porque hay montones de Goku que se le puede farmear de manera free to play. Tenéis las medallas que se requieren, evidentemente. Nosotros pues la iremos sacando, pues ya que vamos a estar esperando en directo, pues la iremos sacando y haremos tiempo, evidentemente, de aquí a que salga pues el banner, y iremos haciendo tiempo, ¿no? Tenéis por ahí, en este caso Goku me parece espectacular, ya lo estuve diciendo en directo, ya lo estuve diciendo en vídeo. Goku, a mí, por lo menos en particular, me gusta más que en este caso que la unidad de Gohan. Me parece un poco mejor, sinceramente, que la unidad de Gohan. Ya tenéis el análisis en el canal, lo podéis ver si queréis. Y tenemos también por aquí a Gohan, el cual pues tenemos por aquí lo que sería para poder farmear el superataque de manera free to play también. Y el hecho de, pues bueno, las medidas que se requieren también para hacerle el Dokkan y llevarlo a LR, evidentemente, también, ¿no? No es mala unidad tampoco, tiene una intro muy bonita, del opening y demás, unas animaciones muy bonitas. Pero me quedaría en este caso, si me quedo con alguna unidad, me quedaría con Goku, sinceramente, ¿vale? Porque me parece mejor que Gohan. Aparte, luego vamos a cositas interesantes que tenemos por aquí, lo cual sería la descarga de datos. Tenemos lo que serían las dos unidades, los banners y tickets, ¿vale? Pero hay una cosa a destacar aparte de los tickets, y es que tenemos cambio en los banners. ¿Qué quiere decir cambios en los banners? Que si nos fijamos, por ejemplo, este es el de Gohan. Fijaros por aquí, gente, no sé si se puede poner la imagen. No sé si notáis ya la primera diferencia, pero aquí hay algo raro que es, lo podéis llegar a ver, ¿no? Metal Cooler, Goku y Piccolo, Vegeta y luego en vez de Golden Freezer, Zamasu. Hay un cambio, han cambiado de banner a Zamasu, lo han puesto en un lado. En vez de como estaba en el banner de Goku, pues está en el banner de Gohan. Y en el banner de Goku, pues tenemos a Golden Freezer. Es decir, como veis por aquí, pues la misma Goku Gohan, Goku de Kaioken, el Goku Revival. Y en vez de Zamasu, pues tenemos a Golden Freezer, que estaría por aquí, ¿vale? A Golden Freezer. Cambia los banners. Yo creo que esto no ha pasado nunca, el tema de que hicieran este tipo de cambios en los banners. Creo que es la primera vez que pasa, pero bueno,
Luego, seguimos hablando cositas interesantes, porque aparte de estos tickets que vamos a comentar, hay otra cosa interesante que tenemos que decir ahora también para la parte 2. Y es que tenemos tickets en el cual parece ser que, bueno, de compra, lo que no sé si se van a hacer también por tirar a los banners. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? ¿Va a haber descuento? De momento no se sabe absolutamente nada, gente, ¿vale? El hecho de... Bueno, va a cambiar el tema de... De la canción de inicio, la de Hechala, va a sonar a partir del día 25, evidentemente cuando estemos tirando los banners. ¿Qué quiere decir esto? ¿Va a haber tickets? Ni idea, gente. Ni idea. O sea, si tickets, descuentos. Si va a haber descuentos, ni idea. O sea, de momento va a haber tickets. Posiblemente sean de compra. Igual que en la parte 1 hubo tickets de compra, pero también nos pusieron los tickets por descuentos. ¿Quiere decir esto que puede ser probable que nos pongan descuentos? Puede ser, evidentemente, que nos pongan descuentos. Es decir, la japonesa lo que hubo fue 50, más 50, más 50, más gratuita. Quiere decir en este caso que tuvimos el hecho de, pues, el multi gratuito de siempre, de toda la vida, ¿vale? Pero no hubo descuentos. Puede ser que, como es la primera vez que tenemos esto en la global, llegue a pasar, como es doble banner LR Carnival, que nos pueda llegar a pasar en este caso de que tengamos descuentos. Probablemente en este caso, lo vamos a dejar en incógnita hasta que no estén los banners. Por eso vamos a esperar a los banners a ver qué tal. Vamos a esperar y a ver si pues nos dan la sorpresa y ojalá pues haya esos descuentos. ¿Qué quiere decir esto? Pues si hay descuentos, lo más probable y lo mejor, bueno, lo mejor sería que tiráis los descuentos tanto al banner de Gohan como al banner de Goku. Vuelvo a repetir, merece la pena tirar teniendo la descarga tan rápido. Yo, si tenéis pocas DS, tiraré los tickets y se acabó. Si vais bien de DS, evidentemente, y os gustaría tener pues algunos de los LR, yo, el tema de Goku es una pasada también. Pero también tenéis que decidir vosotros pues de qué banner os renta más, qué unidad os renta más. Tenéis que ver también, porque aparte de Goku y Gohan, pues a lo mejor queréis alguno de los LR que hay por aquí también, ¿vale? Pero bueno, yo por mi parte es otra cosa de lo que eso, y hilamos un poco el tema, y es que en la parte 2 ya, cuando lleguen los banners, se puede tirar el tema de los tickets. Quiere decir que se puede activar, tirar los tickets Rainbow, que sería pues 7, que el cual ya sabéis, el hecho de poder consiguiéndolos por misiones y demás, comprándolos en la tienda, podemos tirar los tickets. En este caso, pues lo más rentable también sería llegar a tirar los tickets, pero claro, también hay que tener en cuenta una cosita, y es que muchos de vosotros, pues lo más probable es que habéis tirado Summon y demás, y los banners de la parte 1, pues os falta algún que otro LR, ¿vale? Os falta algún que otro LR, me refiero pues a los de Z o los de GT, que evidentemente pues es la mejor opción, el mejor momento para tirar esos tickets pues a estos banners también. Podéis aprovechar y tirar, pues si os falta alguno de los LR, pues podéis aprovechar y tirar esos tickets ahí. Y también tenéis la oportunidad de poder llegar a conseguirlo también, ¿vale? Como digo, es a vuestra decisión, a vuestra elección cómo hacerlo, ¿vale? Ya sabéis que yo siempre os lo digo, son vuestras DS. Tened en cuenta todo lo que viene por delante, que ya tenéis un vídeo de futuras celebraciones, todo lo que tenemos por delante. Y tenéis que ver un poquito, pues gestionar además vosotros mismos el hecho de pues, si tirar o no más de la cuenta o tirar algún que otro multi. Por todo lo que viene más adelante. Pero bueno, poco más. Espero que os guste el vídeo. Mucha suerte de el tema de ahora si tiráis. Hora es hasta 15 horas que estamos grabando este vídeo. A las 7 de la mañana. Y poco más. Espero que os guste el vídeo. Si así, dejadme gusta. No olvidéis suscribiros, que se agradece bastante el hecho de la suscripción. Y ese pedazo de like que dejáis siempre. Muchísimas gracias por el apoyo. Y nos vemos en el siguiente vídeo, gente. Vamos a estar esperando los banners. Tenéis el link en la descripción de todos los vídeos. El hecho de... El canal, ¿vale? Para estar en directo y nada. Nos vemos, gente. Adiós.